Sí, señor. Fue un momento muy emotivo en el programa, ¿no, Javier? Bueno, es un lujo para nosotros tener a Luis Omo cantando rancheras. Luis. Muy bien, muy bien, Luis, muy bien. Lánzate, muy bien. Venga. Luis, lánzate, a ver, venga. Hácese lo dijese. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera me vais a tener que dejar. Llorar y llorar. Que yo me fui a Membible y luego a Cacabelos. Y protagonistas tuve que empezar. Ahí está, muy bien. Emoción, ¿no, Javier? Luis está cantando aún. Es que cuando canta Luis, Javier no puede hablar. No, es que yo lloro, de verdad, cuando... cuando escuchamos a Luis en uno, o bien recitar, o bien cantar... ¿O bien cantar? Es un privilegio. No, lo anterior, no sé, lo he entendido. Cuando escuchamos a Luis en uno, sí, bien recitar, o bien cantar... Es un lujo para este programa. Es un programa. Que no sé qué. Germán Navarro, que ha dicho, claro, de la gente no nos enteramos. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Fíjate, ni yo le entiendo a él, ni la plantilla del Depor entiende a Clarence. O sea, por eso es un desastre. No lo de Cárdenas, que le va bien, y me alegro. Porque es un compañero. Pero el Depor, no sé si lo he dicho en este programa, pero es un auténtico desastre. Hablas con el carnicero y mal. Hablas con el charcutero y mal. Hablas, o sea, con Cárdenas y mal. Y mal. No, bien. Coges un taxi y el taxista te recibe llorando. O sea, hay que demoler Riazor. Hay que llamar a Florentino para que meta aquí las máquinas y demuela Riazor. Exactamente. Sí. Oye, Javier, muchas gracias por venir, tío. Oye, si por queréis, favor, gracias a vosotros. Estamos a vuestra disposición cuando nos queráis favor, llamar. Por favor, por favor. Gracias a vosotros siempre. De verdad, gracias a todos los que nos escucháis, a todos, no, de verdad, a todos. Gracias, de verdad, a todos. Os queremos mucho. Sois muy importantes para nosotros. Y por favor, vedme. Es muy importante que me veáis y que escuchéis a la radio y que seáis como sois, felices, que me escribáis, que nos metáis en Twitter, en Facebook, de verdad, os quiero mucho. Y también, obviamente, al Grupo Risa. Prometo que la próxima vez que meta un corte o una pieza al Grupo Risa, diré que es el Grupo Risa y no lo omitiré. Gracias, compañeros. Gracias, joder, Javier, qué grande. Un aplauso para Javier. Un abrazo para Javier, vamos. Siempre.